plátanos. Hasta eso tengo que enseñarte, le dije, a preparar los plátanos. Entonces voy, la cocina estaba aquí y me quedé parado así. Y la desgraciada, por desquitarse lo que le estaba haciendo, le dio vuelta a un plátano y me dejó caer todo el aceite. Por aquí tengo una quemadita, miren. Andaba sin camisa, me quemó la panza y me quemó todo. Olé, verás si huele a plátano. Plátano en gloria, ya ves. No, y así que me dijo la mexicana, esto para que te calle, me dijo, y me dejó caer un montón de aceite hirviendo. Sí. Es que la mexicana cuando se quiere desquitar de una persona. Pues venga, para que lo calle. Igual el pobre Lulo. Pero ese es cocinando. Cocinando. Pues sí, vaya. Entonces, chicas. Ajá. La Daisy. Como siempre, felicitaciones de mi parte, yo creo que también de parte de todos los que estamos aquí presentes. Porque fíjense que yo sinceramente con esa intención no me he bañado porque me quiero meter a la piscina. También lo Dali, por eso no se cambió ni se bañó porque también no queremos. De las ex integrantes era la Chiqui, ¿te acordás? La Chiqui. No, pero a veces no. A ver, la Chiqui venía así como viene ella, a ver. Así como viene ella, venía Chiqui, solo con un moño aquí, sin hacerse nada y así toda flojota. Venía como que era panteón porque traía un montón de flores en todo el pelo, de verdad que siempre ponía un montón de flores. No, pero sí de las ex. No, pero también la Chofi venía de... Ah, la fresa, sí. La fresa, sí. Sí, la fresa, sí. Con cartera y tacones. Una cartera y de sus sandalias. Una vez vino con tacones. De verdad. No, sandalias. También la Jocelyn suele venir más o menos también, va. O sea, aunque sea básico, así como la Johanna, solo medio así. La Jocelyn y la... Sí, la de acá. La de acá. Ay, oiga, de los hombres lo que más arreglado siempre. No, 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 como no trabajando y la cadena. Que me llama la bicha. De los hombres era el de la Abby. Un sapo, sí. Sí, el sapo más o menos. Más a veces el sapo viene con el sapo como que es mendigo. Sí, no, oh, pero casi siempre bien bañado. Cuando venimos a grabar, por ejemplo, cuando grabamos cocinando El Salvador contra algo así, siempre venimos así bien arreglados. Ahí es donde sí nos arreglamos bien. Vaya, bueno, pero eso ya solo era para ver que la Daisy siempre viene así y decirle, seguía así, chiclín. Eso nomás, eso era todo. Vaya. No, sirvió la gorra, chiclín, definitivamente. Te vení con gorra todos los días, hija. Va. ¿Y el colorcito de esa gorra? No, también. ¿Esa es la que Chepe Acevedo, o no? No, fue la mamá de Magnor. Ah, está bonita. Esta bicha, el color rosado, sí le queda bien. Es que por el color de piel, ajá. No, porque para que requemanda. No le queda bien, lo único que no le queda bien. La cara. Ah. Hay algo que te arruina, chiclín, hay algo que te arruina y es de la estatura de la que tiene la Johanna ahorita. Ajá. Error, horrorzote chiquito sería. No, ya no me hago así, no. Yo a veces me pregunto qué tiene la Diana, la hueva, la chiclín, qué tendrán, me. O sea, algo tienen en común las tres. Sí, claro. Y no sé qué será. ¿Qué le gustan los llaveros? Ajá, eso es. No digas nada, que va, vos la próxima. Ajá. Y si no sos del hermano. Y si no sos de él, serás del hermano. Así te lo digo, hija. Así que. ¿El hermano es cazador? El hermano es cazadorcito. Chaparrito los dos, pero malilla. Vaya, entonces. Entonces, vaya, miren, la cosa está así. Ahora este día es un día de muchas sorpresas. Vaya, miren.
No. Para dos personas. Ajá. La persona número uno es la mamá de Magno. Ajá. Ya tendrá las cosas listas. La Paquita. Fíjense de que se recuerdan que la última vez que ella vino, que a lo mejor quiero ver, tal vez lo miran después, pero tal vez lo miran antes. La última vez que ella vino, porque ha venido dos veces seguida, ella siempre nos ha traído regalitos. Sí, hasta a mí me tomó. Ajá. Cuando vino la primera vez. Hicimos los retos. Entonces, esa gorra, por ejemplo, dicen que se la trajo ella, ¿verdad? Vaya, entonces ella siempre que ha venido, siempre, si no nos trae algo ella, Magno también nos manda algo, que es el hijo de ella. Entonces, la última vez que vinimos, yo parece que le dije, bueno, ustedes lo dicen gracias, pero no, si nunca le damos algo a ella. Entonces surgió la idea de hacerle algo sorpresa para ella. Entonces esperemos que sea sorpresa. Que sea sorpresa. Entonces ya tiempo el diablo andaba diciendo, míreme, mire camarón, me decía, yo soy decorador. Yo he trabajado decorador. Ajá, yo soy decorador. Ajá, entonces cuando dijimos de que se le preparábamos algo a la Paquita, va, dijo él, yo lo quiero hacer, yo quiero demostrar mi talento. Entonces le dijimos, vamos a reunir algo ahí para hacer la sorpresa y vos encargate de lo demás. Así que, ajá, decoración y todo. Así que eso hicimos. Reunimos algo ahí, o sea, nada a comparación de lo que ella nos ha dado siempre. Pero la idea es, con un pequeño detalle, demostrarle el agradecimiento a ella, ¿verdad? Ajá, y que se siente especial. Ajá, exacto. La señora es bien sencilla y se ve que es bien agradecida. Ajá, ajá. Nosotros somos agradecidos. Sí, varios, como 3-4 años. Como 3 años que ha venido. Solo para la pandemia, que no pudo venir, pero sí siempre. Entonces, el diablo se hizo cargo de hacerle algo bonito, especial para ella. Sería especial, o sea, algo que valga la pena. Algo que brille. ¿Ah? Eso es lo que yo pienso. Me dijo ya rato, voy a ir a la barra a traer las cosas que he encargado. Me dijo, vaya chivo, le dije yo, pero eso fue ya rato, men. Sí, ya rato. En la barra, imagínense. A 15 minutos. Pero bien. Ahorita digamos estamos a tiempo todavía, son las 9:40, así que ajá. No, él solito. Él dijo que él va a ser parte de él. Ah, Julio, ajá. Y dijo, eligió Julio. Julio o nadie, dijo, va chivo Julio, entonces. Es que Julio últimamente no quiere hacer nada, entonces por lo menos que haga algo ahí. Ahorita, por ejemplo, anda de chofer de la Jenny, porque la Jenny anda trayendo sus cosas. Vaya, segundo sorpresa del día. Ahora estoy cumpliendo años la Nayeli. 18 años. Así como la Odali va a cumplir 18 ya pronto. Una semana va prácticamente. Una semanita, wow. Vaya, entonces la Nayeli está cumpliendo 18 años ahora. Y hay varias sorpresas para ella. ¿Varias? Sí. ¿Muchas? Sí, varias. ¿Ah? La Jenny sabe mejor cuántas, porque con ella se han comunicado varios. Pero fíjense que a eso de las 2 de la tarde van a venir los mariachis. Va a haber mariachi, papá, sí. Es mejor así, exacto. ¿Se acuerda que antes seguido en la madrugada? Ay, imagínense, siga soñando. Vaya, siga soñando. Al menos que sea de tu enamorado, que decís que tenés ya. Ya tiene enamorado. Le dice, mi gatita, tú puedes seguir adelante, gatita linda. Solo en el teléfono pasa.
Sí, hoy en la mañana, imagínense que el ejercicio tenía que ser a las 6:30, ¿va? Él llegó a las 6:40, miren, en este estilo, ¿va? Hola, mi amor, ya estoy aquí, te voy a dejar porque ya me van a empezar a presionar ahí. Oiga, yo le estaba poniendo el ejemplo que dicen que es mejor que más tarde le pongan serenata a uno que temprano porque uno ya está más arreglado. Ajá. Y ella. Y mira, y siempre es así, que cuando alguien es así, ¿cómo digan ustedes? ¿Enamorada? ¿Cómo? Ah. ¿Enamorada? ¿Cómo la ves? ¿Qué hacen esto, va? Ajá. Y último, todavía. ¡Pum! A la carrera. Sí, es que yo ando. La vez se así anda, va. Es el último mensaje del día, probablemente. La Ale le dijo a la Meli: píchale, entrega el teléfono, te van a rayar. Y aquella, sí, espérame. Ajá. ¡Qué lindo! Ya le dijo: te escribo otro rato, le dijo. Ale decía. Hola. Ya ahorita la fruta, ya ves. Ajá. Pedido rápido, me trae, vine. ¿Pero pedido de qué? Dale. Fui en la moto, después dije yo, no, me van a ver. Me van a ver por aquí, dije yo, fui en carro. Va, entonces en esto listo. Todo.